La vida puede tornarse muy difícil en cuestión de segundos, así como le sucedió a la adolescente Alicia Escobar, quien en pocos días su estado de salud se tornó muy crítico, hasta llegar al borde de la muerte. Bueno, la necesidad de nosotros es que yo quiero que me ayuden con mi hija para poderla sacar de ahí porque yo no tengo cómo poderla sacar y esta cuota es quiero una ayuda pues para que alguien me ayudara. Su familia es de muy escasos recursos. Sobreviven gracias a los trabajos de su madre, quien lava y plancha ajeno para salir adelante. Tienen 16 años de pagar alquiler al no contar con una vivienda propia y ante la negligencia de la salud pública han tenido que recurrir a atención privada y ahora deben de cancelar mucho dinero. Pues dije que ella de emergencia lo operaron porque le había reventado el apéndice. Y yo no podía hacer nada porque como estaban de vacaciones no me la podían atender en el hospital. Fue al Hospital Nacional. Fuimos al hospital y no dijeron que estaban de vacaciones que el lunes, pero al lunes me dijeron la niña ya hubiera muerto. Ya no me podía hacer nada por ella. En el establecimiento de salud que tiene, ¿cuánto es la cifra que tiene ya de dinero? Como 7.000 o 8.000. Cada día va aumentando. Cada día va aumentando. Cada 24 horas el medicamento va subiendo. Y lo que yo quisiera es porque me ayudara a alguien para poderla sacar, porque no. Entre más la tengo allí, más. ¿El estado de salud de ella aún es delicado? Sí, es bien delicado. Bien delicado, los mismos médicos dicen que no. No la pueden dar ahorita porque ¿quién le va a poner manos ahorita? Alicia es una adolescente muy activa dentro de la sociedad, practica danza moderna y busca ayudar a los más necesitados cuando está a su alcance. Sus amigos se han unido para poder ayudarla, pero la cantidad de dinero es muy alta. ¿No ha recurrido a alguna instancia pública? Ahorita no, vaya, solo unos niños que compañeros de ellos que se han puesto, nada más a ver cómo hacen para poder ayudar. ¿No ha solicitado ayuda a nadie? Sí, estuvieron unas amigas, estuvieron ellas viendo, pero hasta ahorita no le han respondido nada, sí o no. Bueno, tal vez entonces hacer un llamado, ¿no? A quienes gusten ayudarle a esta. Entonces es lo que yo quisiera, pues, que alguien me ayudara a poder reunir un dinero por la casa. ¿Algún número de teléfono que puedan contactar? Puedes contactarme al 6142-8974. Los gastos médicos ya rondan los 8.000 dólares y cada día van aumentando, por lo que la señora María Berta Guevara, madre de Alicia Escobar, solicita a las personas de buen corazón que deseen ayudarla contactarse con ella al 6146-3901. 6146-3901 o con este medio de comunicación. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.